Quiero cerrar el video comentando algo que me acordé, porque esta es la segunda vez que vengo a Mar del Plata, no es la primera. Pero hace muchos años atrás, antes de que existiera la SUBE, acá existía la tarjeta El Libertador. Y en ese entonces me pareció muy, muy innovador. Y hasta me pareció raro que no se hubiera hecho eso en Capital. En ese entonces todavía se manejaban en monedas antes de que estallara todo el quilombo de la falta de monedas. Entonces me pareció muy innovador ese sistema, que no era un sistema contactless, como si en ese entonces era la Subdecar y luego la Monedero. Pero me pareció muy loco el hecho de que primero existía un sistema recargable. Y segundo, que no fuera contactless. Tercero, que esa tarjeta misma la insertabas en una ranura y te la devolvía. Y ahí se hacía la transacción del viaje a realizar. No quería dejarlo pasar porque como volví por segunda vez después de mucho tiempo, me tuve esa pequeña nostalgia de esa tarjeta que creo que quedó en casa, creo que ni la... No, después de esa ocasión que vine a Mar del Plata, no la... quedó ahí tirada. Creo que hasta habrá quedado algún rincón, andá a saber dónde, la habré dejado en casa. Y hoy por hoy, ahora Mar del Plata funciona todo con SUBE. Pero nada, se me vino a la mente esa vieja tarjeta de la primera vez que vine acá a Mar del Plata.